Well, hello, welcome. How are you? Hello. Hi, welcome, right? I'm fine, and you? I'm doing great. Nice to have you here today, right? Here on Good Monday. Evening. Good evening. Good evening, Anna. Who, Damaris, Oscar, right? Alejandra. Welcome. Maria Los Angeles, Alberto, Carlos, Marbeli. Nelly, Gabriela, welcome, welcome, welcome. All right. Let's see. We'll begin here in about 1 minute, okay? Alberto, welcome also. We have some connecting right now. All right. Awesome. Great. Let me see. Thanks, teacher. All right. Yes, we're here to go. We'll begin here in about a minute. 1 minute so we can begin, and I will take the first attendance. Let me see. So we can begin this Monday, right? This Monday. All right. Let me see. I see something in the chat. Okay. Let me see. Okay, let's begin. Okay, class, today is what is today's date? ¿Le puede decir la fecha for today? What is today's date? It's Monday, 21 March 2022. Okay, close. Cerca. Thank you for participating. ¿Alguien más? Who else can give me the date? Today is Monday. March. Okay. Of 2022. Okay, thank you, Mabeli. Close, cerca, right? Close. Who can give me the date? Today is Monday, mm-hmm. March 21 of 2022. Okay, cerca, close, right? Anyone else? Lo vimos la semana pasada, todas las fechas. Vamos a ver si alguien can give me the date correctly. Today is Monday. Close. Está cerca. March 21st. Eso. Very good. 21st. Yes. Números ordinales, right? No números cardinales. Very good. Very good. So today is Monday, March 21st. Mm-hmm. 2022. All right. 2022. Okay, I'm Monday. Going to. Uh-huh. Dígalo. Say it, please. Mm-hmm. Lo escuchamos. Carlos? Yes, today is Monday, March 21st, 2022. Perfect. Excellent. Yes. Remember, recuerden clase, si quieren tomen nota, right? Cuando decimos la fecha en inglés, when we say the date in English, right? Esto ya lo tenían que haber hecho en el módulo 1. Pero, por si acaso, right? Escríbanlo. El día, lunes, martes, miércoles, cualquier día que sea. Luego sigue el mes. El mes. Luego sigue el número de ese mes. Y finalmente el año. Así no están bueno, ¿cuál viene primero? ¿Cuál es? Y así, ya siempre me han dicho de esta forma. Do it this way, ¿ok? Si lo hacen de esta estructura, you will not get it wrong, ¿ok? No se van a equivocar. Monday. ¿Mañana qué sería entonces? Tuesday. Ajá. Tuesday. Ajá. Continuemos. Tuesday. March 22. 22. Este es número.
Es el número cardinal. 22nd. 22nd. Les puedo hacer una pregunta. ¿Les enseñaron eso, los números ordinales y cardinales en el módulo 1? No. Yo falté a una clase, creo que esa fue la que... Esa parte, ¿verdad? Ni vi el video de haber dicho la grabación, ¿verdad? Sí, no lo vi. Ok, lo que puedo hacer, si hay tiempo, porque recuerden que no me puedo desviar mucho, pero podemos practicar un poco, ¿verdad? Para mejorar, quizás, ¿verdad? Yeah. ¿Verdad? Podemos verlo así, aunque ya lo vimos, quizás ya no se nos olvidó un poco. Pequeños 15, 20 minutos, ¿verdad? Ya que estamos hablando de fechas, lo vamos a hacer todos los días, las fechas, ¿verdad? So, yeah. ¿Por qué no ya tocarlo de un solo y ya, ¿verdad? So, maybe tomorrow, I can do... Espero nadie se moleste o algo porque estamos haciendo la fecha, right? But veo que al principio no hubo como alguien que me lo dijera correctamente, right? Entonces quizás repasarlo un poquito, right? Darle un toquecito ahí, right? Un refreshment, como decimos, un refresco. How would you say it in Spanish? Refrescastamiento. How would you say it? ¿Alguien me ayude, Alejandra? Refrescar. Ah, very good, right? Eso es lo que dijo ella, right? A little refreshing, right? A little refresh. No nos va a afectar, yo pienso que nos va a ayudar, right? So, thank you for joining today. So, today is Monday, March 21st. Remember, cuando decimos la fecha, son números ordinales. No 1, 2, 3, or 21, 22, no. 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, and so forth. Class number 5, all right? Class number 5. Now, ¿cuáles son los temas de aquí? What are the topics? Jobs. Artículos job. Independientes. Independientes. Cerca, right? Indefinidos. Indefinidos. All right, very good. Right? Indefinite, a ver, en inglés, indefinite article. Very good. And jobs, right? And jobs. Si yo les pregunto, if I ask you right now, ¿cuáles son los indefinite articles? What are the indefinite articles? All right, quizás algunos ya están buscando ahí, ¿cuál es un indefinite article? Right? No se preocupen, we're going to see it, right? Y... Le voy a dar algo extra hoy. I'm going to give you something extra relacionado con la fonética. All right? ¿Qué es la fonética? Son el sonido de palabras, right? Entonces, los artículos indefinidos tienen que ver o relacionarse con el sonido. En otras palabras, la fonética, la pronunciación de palabras. Si no sabemos pronunciar la palabra, no vamos a poder utilizar los artículos indefinidos. Y se lo voy a demostrar, ¿ok? Y lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque esta unidad tiene artículos, pero no le enseña cómo utilizar el artículo, sino que nomás le dicen el a o el en. Estamos hablando del a o el en. Los dos son indefinite articles, significa lo mismo en español. Pero en inglés hay algo distinto. Si yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre a y en? Aunque los dos significan lo mismo, ¿cuál es la diferencia? ¿O cuándo lo utilizamos? Cuando otra palabra va con una consonante. Y en consonante. Cuando la siguiente palabra, sin importar cuál sea, va a ir con una letra. Ok, cerca. Right. Cerca. Comienza con la siguiente palabra, una consonante. Ok. Por ejemplo, a doctor. Ok. Entonces, y el am lo vamos a utilizar cuando la siguiente palabra comienza con una vocal, por ejemplo, en apple. Ok, muy bien. Very good, Marbel. Muy buenas aportaciones. Llegaron al 95%. All right. Dependiendo de cómo suena, a university. Ahí está el otro 5%. Very good. Excellent, right? Entre los tres me dieron el 100% ahí, right? Ahorita lo vamos a ver, right? Él dijo,
cómo se pronuncia o cómo es el sonido, es la propia, el sonido. Ahorita lo vamos a ver, por eso le estoy hablando de la fonética aquí un poco, right? So, we're going to see that, right? We're going to see that. Y él mencionó algo, una palabra, que por la cual la tengo ahí como ejemplo, right? Y van a sorprenderse si alguien les ha dicho que se empieza con vocal o empieza con consonante. Eso es lo que importa. Ahorita les voy a demostrar que no es ciertamente así. All right? Pero primero, the first thing we're going to do is the attendance, la asistencia, right? You ready? ¿Listos? ¿Y listas? Allen Enrique Rosales. Present, teacher. Thank you. Alberto Enrique Mesa. Present. Thank you. Alejandra Guevara. Present. Okay, thank you. Alexandra Milena. Alexandra Milena Rendón. Okay, la respuesta. Ana Noemí Hernández. Ana Noemí. Okay, thank you. Andrea Elizabeth González. Present, teacher. Okay, thank you. Blanca Yamilet Aquino. Present, teacher. Thank you. Brian Isaac Escamilla. Present, teacher. Thank you. Carlos Fernando Portillo. Carlos Fernando. Present. Okay, thank you. Carlos. Present. Hernández. Present, teacher. Okay, thank you. Cesar Alejandro Ramos. Present, teacher. Thank you. Cristian Gerardo Alegría. Present, teacher. Thank you. Damaris Jacobo. Present, teacher. Okay, thank you. Present, teacher. Okay, gracias. Thank you. Elian González. Present, teacher. Okay, thank you. Stephanie Giselle. Present, teacher. Okay, thank you. Let me see. Fátima López. Fátima López. Uno, dos, one, two, three. Okay, no hay respuesta. No answer. Gabriela Perdomo. Present. Okay, thank you. And Giovanni Lara. Present. Thank you. Jessica Estrada. Jessica Estrada. Okay, no answer. Marbeli? Present, teacher. Okay, thank you. Maria de Los Angeles? Present, teacher. Okay, thank you. Maria Magdalena? Present. Thank you. Nelly? Present. Enriquez? Okay, thank you. Oscar Cruz? Presente. All right, thank you. Tania Rodriguez? Tania Rodriguez. Tania Stephanie Rodriguez. Okay, no hay respuesta. Jamie? Presente. Okay, thank you. All right. One, two, three, four, 24, 23, 27. Okay. One, two, teacher, creo que a ti no me ha mencionado. Sí, la llamé. Fátima, right? Sí. Ok. Person, right? Sí, la llamé. All right. Ok, ya la puse presente. No me daba la cuenta ahí, por eso dije, Tony. Ahí estoy contando aquí los conectados. Son 23 de ustedes, right? Ok, so solo hacen falta 3. All right, great. Thank you, Fátima. All right, let's continue. Let me see. Okay, class. Now, let's do quiero hacer este vocabulario, pero primero quiero hacer los artículos. All right? Now, the articles, the indefinite articles, los indefinite articles son dos. ¿Cuáles son? A, N. A, N. Dígalo. A, N. A, A, N. Very good. A, N. A, N, right? Now, los indefinite articles
únicamente se utilizan para singulares. Ojo allí, no van a utilizarlo con plurales. Lo voy a poner aquí. Indefinite articles. Only for singular. Ok. No van a decir después que, oh, el teacher dijo que hasta plurales. No. Indefinite articles, plural only. Déjenme incluso hacerlo un poquito más grande. Indefinite articles, only for singular. No pueden utilizar el A y el N para hablar de libros, para hablar de casas, houses, books, pins, pencils, computers. Only singular. Only singular. Ok. Now, veamos aquí. Vamos a empezar con algo simple. Number 11, right? It is a K. Ah, K. Ah, it is no es a K. K. A K. A K. A K. All right. It is a cake. A cake. Cake. All right. It is a cake. Cake. ¿Qué es un cake? Este que está aquí. Un pastel. Pastel. Se ve rico aquí, right? Yeah. Strawberry. Es un pancito con un pastelito, right? Es mi cumpleaños, right? Ah, sí. It is a cake. Now, the... Veamos la práctica, all right? No. It is a cake. Now, ahí el compañero dijo que tiene que ver con el sonido. Algunos dijeron que empieza la siguiente palabra con una vocal o una consonante, determina, right? Veamos esto. Quiero que se pongan las manos aquí en la garganta. Like this. Que va a agarrar usted así, ah, solo, right? Solo, right? Now, I want you to, vamos a hacer sonidos vocales. Ok. Right. Vamos a hacer vowel sounds. Vowel sounds. Para los vowel sounds, vamos a utilizar el N. Ok. For consonant, vamos a utilizar el A. Ok. Aquí es donde viene la diferencia. Para sonidos vocales, vamos a utilizar el N. Para sonidos consonantes, vamos a utilizar el A. ¿Y a qué se refiere esto? A la palabra que sigue. La primera dice, it is a cake. 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 All right. Cake, la palabra cake empieza como con k, 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 right? Entonces es un sonido consonante. Pero tenemos que saber cuáles son los sonidos vocales. Vamos a practicarlos ahorita. All right. Aquí vamos a determinar si la palabra va a ser N o A. Right? Póngase la manita aquí. Suavecito, right? No se van a ahorcar ahí, right? So, sin cerrar los labios. Sin tratar de pronunciar las palabras. No, son sonidos. Sonidos, nomás. A, E, I, O, U. A ver, sí, cerrar. No van a decir A, E, I, no. A, E, I, O, U. U, U. Google, Google, right? Háganle. Quiero escucharlos. Háganlo. A, E, I, O, U. A, O, U. All right. A, E, I, O, U. Very good, right? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, y mover mucho los labios. A, E, I, O, U. No van a decir A, E, I, O, U. Es sin mover los labios, sin mover los labios. A, E, I, O, U. Eso. A, E, I, O, U. Yes, all right. Como cuando dicen, ¿verdad? Así con el, right? Entonces, esos son los sonidos, a medida de los sonidos vocales que vamos a trabajar hoy. Ejemplo. Right? Esos sonidos que acabamos de hacer ahorita, vamos a utilizar el N.
que son sonidos vocales. Veamos la siguiente palabra. It is tomato. ¿Esa es parte de la A, E, I, O, U? Tomato. No. 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 ¿Verdad? No. No es la A, no. Entonces es A, tomato. A, tomato. Tomato. Tomato, right? El sonido de la palabra que sigue es un sonido de consonante, right? Es un sonido consonante. Veamos la otra. It is. It is an. ¿Cómo se pronuncia? Ear. Ear, right? Ear. Dígalo. Ear. 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 La palabra empieza con el sonido. Sí, ¿verdad? Ear. 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 Es sonido de vocal. Entonces vamos a utilizar el N. Si usted pronuncia ear, es parte de la A, E, I, I, ear. Ear, ear. Teacher. Yes. ¿Y qué significa ear? Ah, ¿alguien le puede decir qué significa ear? Oír. Oír. Borrador. No. Oído. En la oreja. Ah, ear. Es oreja. Ay. Recuerden que esta es la oreja. El ear es la parte de afuera. El oído es la parte interior. Right? Los mecanismos de adentro. Pero es la oreja, ¿ok? La oreja significa ear. Aquí está, miren. Ear. 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 Es la oreja. Veamos. La siguiente. It is, la palabra es tree. A tree. A tree. El sonido es ti, ti. No es la A, entonces va a ser A. A. A tree. A tree. It is a tree. It is a tree. ¿Y qué es tree? It is a tree. Árbol. Árbol. Aquí está, el arbolito. En medio ahí, pero es árbol, right? Ok. Now, the next one. La pronunciación aquí es bell. 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 ¿Qué es una bell? Bell. Bell. Campana. Una campana. Entonces, bell es B es sonido consonante o vocal. Es el vowel sound consonante, right? So es a bell. A bell. Now, the next one. Esta es tan fácil, right? It is cat. Porque la palabra es ca, 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 ca. No es sonido de la A, E, I, O, U, right? So vamos a poner a cat. Veamos la otra. It is eraser. An eraser, right? Porque an eraser. Exactamente, la palabra empieza con eraser. An eraser. ¿Qué es un eraser? Un borrador. Un borrador. Aquí está. Very good. Right. Now it is a mouse. Right. Ratoncito. A mouse. Mouse es consonante. Right. Sonido consonante. Next one. It is a mouse. ¿Y la número 19? Number 19? A fish. It is a fish. Right? Fish. Es consonante. Very good. ¿Y esta? It is an orange. Si pronunciamos esta palabra, se pronuncia orange. Orange. Es parte de la A-E-I-O-U. Yes. Orange. Orange. ¿Cómo decir orange? No. Orange. 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 Entonces, it is an orange. It is an orange.
Very good. Now, para algunos que piensan que, ah, sí, ahí está, ¿ves? Si es con vocal, si se escribe con vocal es N. Si se escribe con una consonante es A. Ojo aquí, para aquellos que quizás les enseñaron así. Sí, al 95%. Veamos el 100%. Estas dos empiezan con la U, ¿verdad? Estas dos palabras que ven aquí. Sí. Pronunciémoslas. Umbrella. Umbrella. Okay. University. 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 Umbrella. University. University. Y la otra es umbrella. 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 Ay, el niño le dio besito allá a la madre, ¿verdad? Let me see. All right. Es su hijo, ¿verdad? Right? Sí. Sí, a mí. Right? All right. Now, okay. Veamos aquí. Para aquellos que piensan que si empieza con vocal, utilizamos el N. No necesariamente. Veamos aquí. La, es la pronunciación la que determina si utilizamos el A o el N. Si la pronunciación es con vocal, ¿cuál utilizamos? N. Si la pronunciación es con consonante, ¿cuál utilizamos? A. Right? Now, remember, hay que saber la pronunciación para determinar cuál artículo vamos a utilizar. So, aquí dice university y esta es umbrella. 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 ¿Cuál de estas dos utilizamos el N? En umbrella. En university. Umbrella. 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 Pronúncila. Umbrella. It is umbrella. University. Okay, university no es vocal. Es con esta pronunciación. U. 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 No es la A. Consonante. Es consonante. Entonces. Es A, exactamente. La pronunciación es diferente. Una es vocal y una es consonante. Consonante. A, U. ¿La U era la A, E, I, O, U? No. ¿La Y? No. No, es consonante. Entonces es consonante. Es como decir la esta. La palabra U. Empieza con la Y. Aunque es una ¿qué? ¿Es una A, E, I, O, U pronunciación? No, es una Y, una Y. Entonces esto significa como decir U, U, U. Right? U, U, come here. Right? U. La pronunciación es consonante. Entonces, a university. Ok. Ok. Okay. A university. La otra se pronuncia umbrella. Umbrella. ¿Es parte de la A, E, I, O, U? Sí. Sí. A, E, I, O, U, 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 umbrella, yes, an umbrella, an umbrella. All right, como pueden ver, una empieza, las dos empiezan con U, pero una por la pronunciación lleva N y la otra por la pronunciación consonante lleva A. Ok, so ahí les estoy demostrando que no necesariamente porque es vocal vamos a utilizar N. All right. Al igual que la otra. Ahora, aquí es viceversa. Aquí dice, empieza con H. ¿La H es consonante o vocal? Consonante. Consonante. Pero vamos a ver la pronunciación, ¿verdad? Todos sabemos que la H es una consonante, ¿verdad? No es la A, ni la E, ni la E. No es, no, pero es una consonante. Pero veamos la pronunciación. Aquí es donde vamos a determinar si vamos a utilizar el A o el N. Vamos a ver las dos. N. Ok. Las dos empiezan con H. Arriba las dos empezaban con una vocal. Y aquí las dos empiezan con H. Pero ¿cuál es A y cuál es N? Una lleva A y una lleva N. ¿Cuál sería? Horse. Ok. Horse. 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 Horse.
Ok. Horse llevaría a. Ok, ¿y la otra? En. En. ¿Por qué? En honor. Honor. Ya ves que dijeron A, E, I, O, O. Honor, right? Entonces, en honor. Ya vieron aquí, ya se lo demostré, que no necesariamente tiene que ver con qué letra empieza, sino con qué sonido empieza. ¿Ok, Marbeli? Hoy sí me quedó claro, Tich. Ya ven. Y esto era parte, esto no está ahí en la plataforma. Más que claro. All right. Now, A, ho, ho, ho. No es parte de la A, A, O, right? Se pronuncia como una J. Ho, ho, right? Ho. Como José, right? Horse. Y aquí pronunciamos honor o honor. 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 ¿Verdad que no decimos honor? Honor. Honor es un sonido vocal. Horse. Okay. Honor. All right. ¿Ya vieron la diferencia? Le digo. I understand, ya no entendí. Yes, teacher. Ok. ¿Quién dijo que no entendió? ¿O me dijo que sí entendió? I don't. En university y umbrella, ahí no entendí. Ok, la pronunciación, Nelly. La pronunciación empieza con U. Esta no, no decimos umbrella, ¿verdad que no? No. Entonces. Decimos umbrella. 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 Aquí no. ¿Dónde está usted? Quiero verla. ¿Dónde está? Where are you? Ok, Nelly. Ve aquí. Uh-huh. Aquí usted va a decir you, you, you. Es sonido consonante. You, you. Vea mis labios. You, you. Es para afuera. You. No es parte de la A, E, I, O, U. A ver, hágalo, Nelly. Ah, ya le entendí. Right. Sí, ya le entendí. All right. Sí. Aquí va. Okay. Miren mis labios. You, you, you. A, E, I, O, U. All right. A esa vez la pronunciación. Ahora le voy a hacer otro análisis aquí. Nelly. Universo. Universo. Pronunciamos esa. Es universe. Universe o universe? Universe. 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 Entonces vamos a utilizar universe. El A o el N, Nelly. Universe. El A. Excelente. Very good. Sí. Yeah. Pues sí, porque, ya lo entendí. All right. Very good. Okay. Ahora dígame esto. Pronuncia esta. Insect. 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 All right. ¿Es vocal o consonante? Con vocal. Very good. Entonces vamos a utilizar el. Excelente. N, I, E, A, E, I, O, U. Insect. All right. Por eso le hice esa práctica. Para que ustedes supieran y se escucharan los sonidos vocales. Right. A, E, I, O, U, U, U. Umbrella, right? Entonces, si el sonido empieza con vocal, es N. Independientemente cómo empieza la letra, es el sonido. ¿Ok, Nelly? Ok, teacher. Sí, okay. Me quedó claro. All right, very good. Y veamos otra que empieza con U, pero se utiliza el A. ¿Cómo se le llama el caballito que tiene ese? Unicornio. Ajá, unicornio. ¿En inglés? Unicorn. Ah, unicorn. Se dice unicorn o unicorn. 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 Unicorn, right? Entonces, si se pronuncia U, ¿cuál utilizamos? ¿El A o el N? Unicorn. Ah, unicorn. Así como university. A university. All right? A universe. All right? A unicorn, okay. Okay. Ahora, un tío. ¿Cómo se dice tío?
Uncle. Okay, dígalo. Uncle. Okay, ahora pregúntense ustedes, ¿estamos diciendo yonko o uncle? Uncle. Ah, entonces, ¿cuál vamos a utilizar? ¿El A o el N? N. Very good. ¿Ya ven? N, uncle. Very good. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron la diferencia? Aquí es saber la pronunciación, la fonética. All right. Uncle. All right. Unicorn. U. Uncle. All right. Very good. Let me see. Okay. Let me see. Let me continue now. Les quería dar esto, okay, para que lo supieran. Si en algún momento quizás no se les explicó bien, espero que ahora quede un poquito más claro. Right? I hope it's a little bit more clear. Okay, let me see. Okay, now we are going to continue now. All right? Let's continue with jobs. Okay? Jobs. Okay. Now here we have some vocabulary. Okay? We have some vocabulary. Aquí tenemos vocabulario. Now, aquí van a aplicar lo que yo les acabo de enseñar. Alright. Por eso no quise hacer primero el vocabulario sin enseñarles primero la pronunciación de cómo utilizar los artículos. ¿Qué, cómo se llaman los artículos esos? Indefinite. Indefinite articles, right? Existe otro que se llama el definite article. Ese es el D. El D. Right? Ese se puede usar singular y plural. El indefinite se utiliza nomás para qué? Singular. Very good. Only for singular. No vayan a utilizarlos en plurales, right? Now, here, he is, she is. ¿Qué quiere decir esto? Él es. Él es. Él es. Ahora vamos a decir, él es un o ella es una, right? Now, we are going to determine, vamos a ver el vocabulario, okay? Si ustedes hicieron ya la unidad 3, ya vieron varios ahí temas, okay? Lo que yo no hice fue copiar eso y ponerlo aquí, right? Lo que hice fue relacionarlo un poco, right? Aquí van a ver algunas diferentes, right? Pero siempre relacionado al tema. Alright. Now, quiero decirles que algunos, ya que estamos hablando de la plataforma, algunos ya terminaron todo. Right? Aquellos que ya terminaron todo, ayer modifiqué las notas, right? Y ya se las puse. Ahora, los más noche voy a verlo de nuevo, pero sí. Alright. Brian, are you here? Brian Isaac. Hello, Brian. Okay, let me see. Hola, teacher. Okay. Hola. So, aquí darle las felicitaciones, right? Congratulations. All right. So, usted ya tiene todo, ya me la área administrativa incluso ya le puso todo verdecito a todo lo suyo. All right. Ya usted ya cumplió lo que es toda la plataforma al 100%. Cristian, Gerardo. Cristian, are you here? Right, teacher. Okay. I'm here. All right, congratulations too, okay? Ya usted ya tiene lo que es finalizado ese requisito de la plataforma, por lo cual ya eso no le diera ningún trompiezo para el siguiente módulo. All right, good job. Tania Rodriguez. Tania, are you here? Let me see. Okay, ya no está ahorita. Jamie. I'm here. Okay, great.
You are finished too. Okay, Jamie, congratulations. Felicidades. All right. All right. Ya administración ya tiene aquí notado que usted ya completó lo que es la plataforma completa al 100%. O sea que en ese aspecto, usted ya no tiene ningún trompiezo con la plataforma. Congratulations. Felicidades. Ok. All right. Y si alguien más completado, voy a verificar y así le subo la nota completa y lo que es, lo ponen todo ya en verdecito, un color verde completo. All right. Un verde así como marcador de esos highlighters. All right. So, congratulations. All right. Ya usted ya no tiene que preocuparse de la plataforma. You are finished. Nomás la asistencia. Y cualquier requisito que les mande a pedir la área administrativa, right? Okay, let's continue. Algunos ya terminaron la sesión 3 también. Congratulations, right? Hoy voy a subir más notas para ver eso. All right, let me see. Veamos el vocabulario. Singer, pronunciamos. Singer. 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 Hairdresser. 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 Okay. Hair. 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 Hairdresser. Hairdresser. Excelente. Hairdresser. Carpenter. 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 Very good. Teacher. 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 Teacher, right? Teacher. Yeah. Next one. Firefighter. 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 All right. Very good. Fire. Firefighter. Firefighter. Okay. Pilot. Pilot. Very good. Pilot. Artist. 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 Very good. Excellent. Scientist. Scientist. Very good. Scientist. Una vez más. Scientist. Scientist. Very good. Cook. 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 Very good. Farmer. 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 Engineer. 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 Very good. Very good. Excellent. Police officer. Police officer. Very good. Police officer. Very good. Lo dijeron muy bien. Now, una pregunta. ¿Que alguien sabe todas estas o alguna que tengan duda? If you have a doubt, you can ask me. Me pueden preguntar. Hairdresser, ¿cómo es? Okay. Hair. Hairdresser. Hairdresser. Es la persona que trabaja ahí cortando pelo, right? Arreglando pelo, pintando el pelo, right? Es a hairdresser, okay? Okay. Ese es el trabajo de la persona. No es que es el salón de belleza, right? Es el lugar. Estamos en los trabajos, los nombres de trabajo de la persona. Yes, hairdresser, que corta pelo, right? Está ahí en el salón, right? Puede ser hombre o mujer, right? Hairdresser. ¿Cuál otra? Singer. Hairdresser. Hairdresser puede ser diferente como estilista o estilista. Mm-hmm. Stylist. Hairstylist. Hairdresser. All right. Trabajan en la misma función. Y quizás el hairstylist es un poquito más, quizás hace como extensiones, quizás un poquito más complicado. Especializado. Yeah, right. Pero un hairdresser lo puede hacer también, pero yo pienso que hairstylist es un poquito más, va más allá, right. Quizás hace cortes con diseñitos aquí a los lados para los hombres, para las mujeres le hace cosas más como extensiones, right. Que les ponen así extra pelo, cosas así. Pero el hairdresser también la puede hacer. Pero hairstylist, hairdresser, prácticamente son las mismas funciones, right?
Quizás un poquito más profesionales, hairstylist. ¿Ok? Ok, teacher, no problem. Igual cook y chef, ¿verdad? Exactly. Exactamente, Cristian. Right? A chef es un poquito... Yeah, abajo chef. De la palabra que dije teacher. Ok, scientist, científico. Scientist, científico, right? Científico, okay. Scientist. Now, Cristian dijo algo ahí. Cook and chef, right? El chef prácticamente... Sí, es cocinero y todo, pero el chef normalmente usa como un algo largo aquí, right? Es como más especializado, right? El chef, it's a little bit more specialized, quizás en comidas más finas, right? Él no va a estar como en un lugar así simple, un chef casi no. Un restaurante, yes, una taquería. Exactly, right? A cook puede ser cualquiera persona, un cocinero, right? Necesito un cocinero, right? O una que hace pupusas, son cocineras, right? Pero ya un chef, ya estaríamos hablando como, ya entra con esa... El que realiza el menú. Yes, que realiza el menú, encargado de quizás de toda la cocina, y el que está prácticamente arriba. Es como que está preparado, especializado, quizás en nivel educativo también, right? Tiene quizás una carrera, una profesión. Yes, puede ser hasta el manager de la cocina. Yes. Puede ser el chef y el manager. Yes. Tiene como ese cargo de gerencia, un cargo superior a alguien que nomás cocina. All right? El chef lo van a ver como en restaurantes que son caros. Right? Right. But hay algunos lugares que sí incluyen un chef que no es tan caro también, pero tienen un nivel superior a alguien que nomás cocina. Right. Un chef. Thank you, Christian, por aportar eso. Ok, now, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué significa singer? Singer. Cantante. Right. We are the world, we are the children, right? Qué feo canta, teacher, right? All right. We are young, right? So that's a singer, right? ¿Y el que está abajo de singer? Okay, firefighter. Yes. Firefighter. Bombero. El peleador de juegos, right? Street fighter, right? Fatality. No sé si alguno juega videojuegos, right? But Street Fighter, hay un juego que se llama Street Fighter. Pero este es Firefighter. Firefighter. ¿Alguna otra? Uh-huh. El bombero. La de police officer, okay. Teacher. Es policía de oficio. O police officer. Policía. Agente de policía, uh-huh. Right? Agente de policía. Yeah. Okay. Police officer. Oficial de policía. O oficial también, yes. También. Excelente. Oficial de policía o agente de policía. Police officer. ¿Ok? Police officer. Pero la palabra que dijo el compañero está más cercana, más literal. ¿Right? Oficial. Police officer. Police. Dígalo, Damaris. Police. Police officer. Very good. Excellent. ¿Right? Any other? What is an engineer? Ingeniero. Very good. Now remember, recuerden esto, clase. Si en algún momento salen del país o hablan con alguien de inglés y dicen, bueno, yo sé que en español se dice ingeniero. Y si ella es mujer, le decimos ingeniera. ¿Y en inglés? ¿Cómo le decimos a ella ingeniero? Ingeniera. She is an engineer. Sigue siendo así porque no tiene traducción. No tiene género, right? Yes, sí, no tiene. aunque aquí en El Salvador, sí en los títulos nos ponen ingeniero, pero uh-huh. Ingeniera, yeah. Pero en inglés no tiene género. Exactamente. Recuerden que el idioma español es basado en género. Es basado en género. Todo es la y lo. O los o las, right? La luna, el sol, tiene, todo es género en el idioma español. En inglés no es así. En inglés va a decir the sun, the moon. Lo mismo. Igual como engineer para hombre
y para mujer. Es el título, no tiene género. Doctor puede ser mujer o puede ser hombre. Doctor. Ok, continuemos. He is, ¿qué es él? He is a cook. Ok, dígamelo. He is a cook. Very good. Aquí vamos a usar los artículos. A cook, right? He is a cook. Very good. Very good. Next one. ¿Él o ella? She is a police officer. Very good. She is a police officer, right? Officer. Very good. The next one. She is an artist. Estamos aquí, ¿verdad? She is an artist. Okay, Carlos. An artist. Very good. Lo estoy escuchando. Very good. She is an artist. Very good. Nelly. Teacher, ¿por qué no le pregunta uno por uno? Es que se oye un solo desorden. Okay, no problem. Thank you. Okay. Hágalo usted entonces, Nelly. Empiece. Nelly. She is artist. An artist, right? La palabra empieza con vocal. Okay. Artist, right? Entonces utilizamos en. Okay. An artist. Next one, Oscar Cruz. He is a farmer. Very good. He is a farmer. Okay. Damaris, next one. Sería she is eyedresser. ¿Cómo se pronuncia esto? Hairdresser, right? Okay, parece que okay. Es él, right? Pero puede ser ella también, I don't know, right? Pero es él, right? Es ella, right? He is a hairdresser, right? O puede ser she, we don't know, right? Pero parece que tiene como barba ahí, right? So, digamos que es él, right? He is a hairdresser. Okay. All right, let me see, okay. Please. Very good. Ana Noemi. She is a scientist. Very good. She is a scientist, right? Good job. Carlos Hernandez. He is a carpenter. Very good. He is a carpenter. Very good. Alejandra Guevara. Firefighter. Okay, ahora dígame. He is a firefighter. Dígalo, se quedó cortita y al final, right? Firefighter. He is a fire. Okay, fire, diga fire. Fire. Fighter. Fighter. Okay, firefighter. Firefighter. Okay, much better, mucho mejor, very good. Next one. Let me see, I'm going to call on Gabriela. Perdomo. He is a singer. Okay, very good. He is a singer. Alberto Mesa. Next one. He is a pilot. Very good. Excellent.
César Ramos. He's a teacher. Excellent, very good. Jamie, the last one. He is an engineer. Very good, an engineer, perfect. Yes, excellent. She is an engineer, right? Diga la palabra an engineer, dígalo. An engineer. Very good, an engineer. An engineer. Very good. Christian, can you pronounce it, please? An engineer. Engineer. An engineer. An engineer. Perfect. Excellent. Excellent. Carlos Portillo, an engineer. An engineer. Perfect. Maria Magdalena, an engineer. An engineer. An engineer. Esa, very good. Yes, perfect. Okay. Enrique Rosales, an engineer. An engineer. Very good. Excellent. Right. Heriberto Gonzalez, an engineer. An engineer. Very good. Marbeli. An engineer. Very good. Maria de Los Angeles. An engineer. Perfect. Andrea Burgos. An engineer. Okay, very good. Blanca Aquino. An engineer. Very good. Giovanni. Giovanni. An engineer. Very good. Brian Isaac. Brian Isaac. An engineer. Very good. Stephanie. Present. Stephanie. An engineer. Very good. Very good. Excellent. Nelly. An engineer. Very good. Perfect. Excellent. Very good. Perfect. Okay, class. Today we did vocabulary and we did jobs, right? And indefinite articles, all right? Los artículos indefinidos. I hope, espero que ahora tengan un mejor conocimiento de lo que es los indefinite articles, right? I hope it works. Teacher, hoy ni sentí la clase. Ah, ya estuvo. Qué rápido. Yeah, today was fast, right? A lot of practice, right? Recuerden, la primera semana siempre es como ya empezar, ¿verdad? Ya la segunda, ya uno empieza más rápido y empiezo yo a hacer más actividades con ustedes. Tomorrow, mañana vamos a hacer breakout rooms, ¿ok? Tomorrow we're going to do breakout rooms y un poquito de gramática, right? Just a little bit of grammar, right? Grammar. And with questions, como se preguntas, WH questions, right? WH questions like when, cuando, who. Those types of questions. Mañana lo vamos a ver. Don't worry about it. Ahí hay una parte en la sección 3, right? Let me see. I'm going to take the attendance, right? Me faltan como 2 minutos para las 9, 2 o 3. Okay, very good job. Very good job. Good participation, right? Me gusta la participación de ustedes y así. More participation. Así se va la hora, right? Quickly. Okay, let me see. Final attendance. Alan Rosales. Present, teacher. Okay, thank you. Alberto Mesa. Present. Thank you. Alejandra Guevara. Where are you, Mesa? Present. All right, there you are. Alexandra Milena. Alexandra Milena. Okay, 0. Let me see. Ana Noemi. Present, teacher. Okay, thank you. Andrea Elizabeth. Welcome, present, teacher. Okay, thank you. Blanca Yamilet. Blanca. Present, teacher. Okay, thank you. Brian Isaac. Present. Okay, thank you. Carlos Portillo. Present. Okay, thank you. Carlos Hernandez.
Present teacher. Okay, thank you. Cesar Ramos. Present teacher. Okay, thank you. Cristian Alegría. Present teacher. All right, thank you. Let me see. Damaris. Present teacher. Okay, thank you. Present teacher. Yes, all right. Let me see. Elian González. Present teacher. All right, great. Stephanie Garcia. Present teacher. Okay, thank you. Fátima López. Present teacher. All right, great, thank you. Gabriela Perdomo. Present teacher. All right, thank you. Giovanni. Present teacher. Okay, great. Jessica Guadalupe Estrada. Jessica Guadalupe Estrada. Okay, zero. Marbeli Jocelyn. Present teacher. Okay, thank you. Maria de Los Angeles. Present teacher. All right, thank you. Maria Magdalena. Present teacher. Okay, thank you. Nelly Enriquez. Present. Okay, thank you. All right, thank you. Oscar Cruz. Present. All right, thank you. Tania Stephanie Rodriguez. Tania Stephanie Rodriguez. Okay, zero. Jamie? Present teacher. Okay, great. Let me see. One, two, cuantos ceros, tres. One, two, three. 23, 26. Perfect. Okay, we are finished class. Now, anyone have any questions? Alguna pregunta, alguna duda? Please ask me. All right. If not, we will continue tomorrow. Okay. Good job, everyone. Muy buen trabajo hoy. Espero hayan tuvieron todas las dudas ahí con el I y el N, right? Very good job. Very good job. Good practice. And we will continue tomorrow. All right. And take care. Good night. All right. Have fun. How was the weekend? ¿Cómo le fue el fin de semana? How was it? I'm happy. Yeah, right? A ver, ¿dónde anduvo la Maris, right? Ajá. Right? Right? Anyone, ¿alguien salió a algún lugar? Anywhere you went? Anywhere? No. No, teacher. No. My house. Chalatenango. Chalatenango. Okay, Chalatenango. Gabriela? My house. Solo la cocina. Only with your parents. All right. Ya viene Semana Santa, right? So sí. You're going to have vacations there. Vamos a terminar justo antes, right? De la Semana Santa. Okay, class. Entonces, good night, everyone. Take care. And I'll see you tomorrow. Great job. Bye, teacher. See you later. See you tomorrow. Bye-bye.